Hola, hola amigos. Anio Haseo. Hoy es jueves en la noche en Corea. Son las 11. Todavía no es, no es viernes. Y seguramente, bueno, obviamente en México es jueves por la mañana. Pero no quería dejar de hacer este video porque estoy súper emocionada. Eh, quiero compartir con ustedes esta noticia. Apliqué a un programa de aquí de KAIS para un programa de verano que es entre KAIS y eh, Estados Unidos. Y entonces, hoy me dieron los resultados y gané. Bueno, soy una de las candidatas. Bueno, no, gané. Eh, son 20 alumnos en total los que vamos a participar. Entonces, va a ser un entrenamiento una semana en Corea y una semana en Estados Unidos. Y la verdad es que estoy súper feliz. Eh, o sea, todavía no me la creo, pero va a estar padrísimo. Ya les contaré después los detalles. Pero quería compartir esto con ustedes porque. Híjole, es guau, wow, o sea, es como, ah, no sé, estoy bien, bien emocionada. Eh, quiero contarles igual que estoy haciendo este video porque les quería contar eso y aparte porque no quiero dejar de perder mi, mi secuencia, les dije que iba a estar subiendo videos eh, cada semana, entonces la verdad es que ahorita ando como loca, estoy la próxima semana es la presentación final de mi tesis de maestría, también eso les voy a platicar y pues eh, hoy tuvimos el ensayo final con la profesora bueno no final porque hoy vamos a tener otro pero tuvimos ensayo hemos estado trabajando en la tesis eh, estuve trabajando en mi aplicación tuve una entrevista todo entonces el proceso este, eh, mis clases de taekwondo estoy tomando clases de natación no sé no les había contado tampoco pero bueno en las mañanas tomo clases de natación dos días a la semana taekwondo entonces Ay, han sido un buen de cosas, reuniones en México, reuniones aquí en Corea, pero eh, pues quería compartirles esto con ustedes. Poco a poquito les iré contando más eh, para que eh, conozcan lo que estoy haciendo acá. Ya se los había platicado en el primer video, pueden ver el primer video que es de hace dos años. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. O sea, yo llegué aquí en agosto del 2020 y ya van a ser dos años. O sea, ya voy a terminar la maestría. Entonces, si estás viendo este canal por primera vez y no, bueno, no habías visto el otro, te recomiendo una que lo veas para que <laughs> entiendas mejor, pero estoy estudiando eh, en KAIST, es la mejor universidad de ciencia y tecnología en Corea. Mi maestría es en gestión de la tecnología. De hecho, voy a hacer un video en el que les platiqué bien porque necesito de su ayuda. Pero bueno, eh, llevo aquí casi dos años, estoy aprendiendo coreano, estoy teniendo clases de taekwondo en mi programa, son un buen de cosas que, las que tengo que hacer por acá, las que hacemos. La verdad es que está bien padre porque me encanta, o sea, bueno, estoy cansado Hoy un compañero me dijo, bueno, no un compañero, más bien mi mi advisor, mi mm, mi senior me dijo, "Marina, ¿dormiste ayer? Porque teníamos la presentación." Y yo, "Sí, sí dormí." Y me dice, "Me dice, es que tus ojos se ven muy cansados." Y yo, "Ah, oh. Bueno, tal vez no es de ayer, pero ha sido de todos estos días que me he estado desvelando, me he estado despertando temprano porque tomo natación. Mi natación es a las de nueve y media a diez y media. Pero, como no es cerca de donde vivo, porque es donde estudio, tengo que. O sea, me tomo el bus diario para ir a mi laboratorio. Ya eh, les había enseñado justamente en el video pasado, lo pueden ver, que yo. Vivo en Main Campus y mi laboratorio está en Mungi Campus que son como 15 minutos. Entonces tomo el bus, depende. Si si no me da, si no me de dormí tan tarde lo tomo a las 8:20, pero si me desperté, si me desvelé por algún motivo y ya es me duermo tarde lo tomo a las 8:50, aunque tengo que apurarme pali pali para para llegar a tiempo. Eh, porque después de, o sea, de mi laboratorio todavía tengo que, son como 10 o 15 minutos en bici y es una super subidota. Entonces, bueno, pero eh, he estado haciendo todo eso, pero la verdad es que estoy muy a gusto o estoy, estoy contenta porque he empezado a sentir, eh, pues, cambios. La verdad es que tengo más energía. Digo, para que me desvelo y hago esto, pero me siento con más energía. Tal vez mis ojitos, no lo sé ustedes, díganme. Eh, eso me dijo mi compañero hoy y yo así como que, ¡ay no, por Dios! Tal vez también ella es la edad, pero bueno, no lo sé, espero que, que no, no, no se me vea tan, tan mala cara Pero es que sí me he estado desvelando, digo, sobre todo por la tesis, pero ya va a ser Y es que se vienen muchas cosas, muchos videos, porque, o sea, este mes de junio va a estar súper ocupado Pero justo es que tal vez haga estos tipos de videos para contarles Y les voy a ir subiendo después las fotos y lo demás, pero fíjense mi presentación es el próximo viernes, es 10 de junio, decenme éxito por favor. Eh, mi presentación de la tesis es el 10 de junio. La próxima semana, la siguiente semana, tengo dos exámenes, coreano y finanzas. Después, el 17 y el 18, tenemos un viaje que organizó la escuela. Vamos a ir a dos ciudades de aquí de Corea. Ya verán, les voy a enseñar los videos. Eh, pero es la primera vez que voy a estas ciudades, entonces está, está padre. Y después, ese fin de semana y después el 21 empieza mi curso en, en CAIS. Va a ser una semana en CAIS y después el 27 de... Yo creo que no, el 27, el 25, el 25 de junio me voy a Estados Unidos y voy a estar allá una semana y entonces regreso como hasta el 3 de, de julio y entonces tengo que terminar mi tesis para entregarla porque la tengo que entregar antes de, de finales de julio y, eh, y voy a ir a México. De hecho, este también se les quería contar. Voy a ir a México el 25 de julio. Entonces está ah, súper atareado, pero les digo, o sea, quería contarles y hacer este video porque, pues esa es la idea, ¿no? Compartir con ustedes eh, todo lo que estoy haciendo acá, lo que, las oportunidades que hay para que. Yo sé que hay mucha gente que quiere venir a Corea. Entonces, por favor, escríbanme. En verdad, todavía no es eh, periodo de aplicaciones en Geist Se va a abrir en. Como por septiembre, pero les voy a. O sea, en cuanto se abra la convocatoria, les voy a hacer un video para que sepan No, es más, voy a hacer el video antes para que cuando se abra la convocatoria y ya estén listos. Entonces, por ahí de agosto, finales de agosto, esperen el video. Les voy a explicar cada uno de los pasos porque ya lo hice dos veces. Apliqué ahorita para el PhD. Estoy esperando resultados. Me dan resultados el 22 de junio. Pero estoy muy positiva. Estamos todos eh, cruzando deditos. Por favor, crucenos conmigo para que um, me acepten en el PhD. Entonces me voy a quedar acá en el PhD 3, 4 años más, no lo sé. Como les lo dije, igual por ahí, tal vez mucho más, ¿no? Quién sabe. Eh, pero les digo, voy a hacer este video y, y sobre todo que. O sea. Ay, por favor, si ustedes quieren venir a Corea, escríbanme, inténtenlo. Eh. Corea es un ecosistema que ahorita está súper interesado en recibir talento y atraer personas de otros, de otros países porque, como ya lo saben, y si no lo sabían, se los cuento, Corea se está quedando sin niños. O sea, hoy en día las parejas no tienen muchos hijos, entonces se está convirtiendo en un país de personas grandes, en un país en donde la en unos años la mayoría de sus habitantes van a ser personas de la tercera edad y entonces justo por eso están como super interesados en empezar a traer atraer personas de, de extranjeros porque imagínense o sea qué van a hacer eh, obviamente que se tiene que ir como por etapas la gente que, que va trabajando va generando recursos para que los, las gentes que ya están jubiladas tengan sus pensiones y demás pero si todo el mundo está jubilado y todo el mundo tiene pensiones quién va a trabajar entonces hay muchas oportunidades en verdad para estudiar para trabajar para aprender coreano yo estoy aprendiendo Chogun poco a poco eh, pero ya puedo puedo expresarme y entender eso me encanta que pueda al menos entender un poco y entonces les digo eh, hago todo esto para que pues animen en serio se animen a venir eh, no sé la verdad yo estoy súper contenta acá eh, digo hay hay muchas cosas siempre eh, que, que nos pasan pero no sé creo que la mayoría de o sea creo que la mayoría de las cosas que me han pasado a mí aquí son son positivas son buenas entonces creo que a veces también mucho depende como de nuestra energía no de de, de cómo nosotros recibamos las cosas o las veamos eh, no sé, hay, tengo amigas que de repente es como, ah no, es que eh, los coreanos son súper racistas o es que me dijeron esto, pero, pero yo a veces lo pienso y digo, en realidad todos, en todos los países, a veces somos racistas, o sea, es como, no sé, eh, creo que siempre va a haber cosas, personas que son así, personas buenas, personas malas, pero pues hay que ver como la parte buena, ¿no? Y si esa persona es así, pues sé que es, o sea, no es como que por una persona vas a juzgar a todos o ya vas a decir a ah, todos los que no son racistas. Entonces, la verdad es que les digo, creo que tiene que ver mucho eso. Eh, mi experiencia, estoy maravillada, por eso es que apliqué al PHD, me voy a quedar acá más tiempo. Y, este, pues bueno, no sé, en verdad contáctenme, escríbanme aquí, eh, me pueden inscribir en Instagram, eh, igual aquí está mi link, donde quieran pueden escribirme si tienen dudas, si quieren aplicar a alguna escuela, eh, los puedo asesorar, si quieren venir a trabajar, eh, no, no soy súper experta, pero los puedo sino contactar con personas que tienen más experiencia en eso. Entonces, eh, la verdad es que estaría. O sea, está genial que, que puedan venir más y más personas. Eh, ah, también, por ejemplo, ahorita sé que. Fíjense que para aplicamos, para, apliqué para lo de Key Influencer. También estoy en eso. Eso también, ¡Ah! hay muchas cosas. Pero eh, me sorprendió que la mayoría de, de los que aplicamos para Key Influencer hablamos español. O sea, sacaron los porcentajes y les voy a poner por aquí el video para que lo vean. Pero yo, wow, me quedé sorprendida porque inclusive aplicamos más personas. Que hablamos español y que hacemos contenido en español, que en inglés. Entonces fue así como, wow, pero eso eso demuestra la, pues la super relevancia que está teniendo ahorita Corea en nuestros países. Entonces la verdad es que, díjole, yo fue así como que, wow, qué, qué bonito, porque pues nos abre muchas oportunidades en, eh, para venir a Corea. Y pues para nuestros países, al final de cuentas, también es siempre bueno que, que pues, podamos regresar, contribuir o hacer proyectos desde acá. Eh, no sé, siempre podemos apoyar de una u otra forma. Entonces, eh, pues nada, eso les quería contar. Eh, ya me voy a dormir, pero eh, no sé, estoy bien contenta. Ya les voy a contar más detalles porque voy a tener una orientación la próxima semana. Y pues igual, ya les enseñaré, les contaré todo lo que, lo que haga en Estados Unidos. Pero, eh, pues nada, ya eso. Eso era lo que les quería decir. Eh, suscríbanse por favor, eh, coméntenlo, comenten mi video, compártanlo, pongan la campanita. Eh, y poco a poco vamos a ir siendo más. Y no sé, estoy emocionada. Son muchas cosas que. proyectos que se vienen. Este es uno de ellos. O sea, mi canal de YouTube es uno de ellos. Por eso no dejé de hacer el video. Tal vez se los digo. Y pues bueno, eso es todo. Eh, bonito día a todos por allá en México. Eh, si están en Corea, pues buenas noches. Si lo ven mañana, bonito día. Y bueno, anion. Bye bye.